need you. Must I explain? I need you, oh my darling, like roses. No, porque cuando me lo dijiste se me vino a la mente. Pero fíjate, no sabía exactamente por qué motivo lo querías y para qué, pero no. A ver, hay muchas que me gustan y muchas que significan muchas cosas en mi vida, porque soy muy melómana, pero justo esas son las importantes en ese momento como lo preguntaste. La hay perfectamente, porque la música expresa emociones y la magia se mueve con emociones. Entonces, 100%. De hecho, determinadas músicas en la magia estimulan o calman emociones o se utilizan para trabajar con ellas, así que 100%. 100%. La primera canción que he elegido es A quién le importa, de Alaska, porque fue cuando empecé mi época rebelde, a no saber, un poco antes, pero ahí, quién era, quién no era, y esa canción me describe mucho. Hacía lo que quería en una ciudad pequeña y no me importaba lo que pensaban los demás. Eso es por eso por la que me he elegido. La gente no sabe nada, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa un dedo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe. Pues en principio mi vida iba por otro lado, o sea, totalmente, pero la magia la negué durante muchos años y me gustaba los masajes siempre, me gustaban los olores, me gustaban las especias y poco a poco el destino me ha ido llevando y lo que me motivó a abrir en el año 2012 fue porque casi me empujaron. Me fui de un trabajo que no estaba bien y dije, es que es esto lo mío, si es que es para lo que he venido, entonces, y he ido yendo de otro local a este y este ya es mi sitio definitivo, es la esencia de lo que trabajo, de lo que siento y lo que es la magia, la madera, la tierra, los colores, todo. La de Retorno a la inocencia de Enigma. Porque esa canción, tú decías que qué tiene que ver la magia con la canción, esa canción para mí es mágica. En momentos de mucho bajón, cuando eres joven, tienes cambios de humor, no sabes por qué, cuando eres mayor, te pasan cosas y tal, me calma y como dice la canción, me devuelve a la inocencia genuina. Y es muy especial, es siempre cuando tengo un momento un poco bajo, cuando tengo que pensar, me pongo esa canción y cierro los ojos y me viene la solución. Es por lo que me gusta esa canción, esa es la segunda que te he elegido por eso. A ver, yo cuando era pequeña había una serie en la televisión que se llamaba Embrujadas. Era una madre que se llamaba Samantha y la niña se llamaba Tabata. Entonces eran brujillas, movían la nariz, se hacían hechizos y siempre me había apasionado. Yo siempre había dicho que si tenía alguna vez un hijo, una hija en este caso, se llamaba Tabata. Y Tabata es mi hija, es el nombre de esa bruja. Es lo que desde pequeña, que era muy pequeña, tenía en la cabeza y así fue. Barajé muchos nombres, pero era Tabata, el genuino. Como no he tenido una hija, he tenido un hijo, pues Tabata es mi hija. La tercera canción que he elegido es Lana del Rey, Joven y Bella. Es porque siempre veo en la gente, en mi trabajo, cuando estoy, que nos preocupamos muchísimo por permanecer siempre jóvenes. Pero a mí esa canción lo que me expresa es que siempre somos jóvenes y queremos ser jóvenes. Entonces, como yo me siento joven, aunque voy haciéndome mayor, para mí es importante esa canción. Me recuerda que te pueden querer con 50, con 60, con 70. Entonces, también ha significado mucho para mí. Es muy mágica esa canción para mí. Cuando veo que me estoy haciendo mayor, incluso se la recomiendo a gente que dice, ay, es que me estoy haciendo muy mayor, es que no sé qué. Yo escucho esta canción.
que te dice un momento que todo el mundo te puede querer aunque ya no seas tan bella ni tan joven. Por eso la he elegido. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and belly now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever one. Pues el peor fue en el otro Tabata, en el otro local, cuando se me empezaron a caer las paredes, literalmente. Entonces, por problemas de humedad de la calle, ahí fue. Y a la par que se me empezó a caer la pared, empezó a caerme agua de la vecina de arriba, que tenía una avería. O sea, esa fue del primer momento. Es la etapa de más estrés que me pasó factura en la salud física. Y sigo pagando un poco de factura, pero fue el peor momento ese. Ese sí, porque no ha habido más. Lo demás, Tabata en sí me ha dado toda alegría. Solo ha sido eso y no ha sido, ha sido externo, no ha sido de Tabata. Ha sido externo. Ese fue el peor. El mejor. Ahí tengo dos. Tengo dos. Uno, cuando abrí en el otro local, el 7 de marzo del 2012, para mí fue maravilloso porque ahí me vi realizada. Eso era lo que yo no sabía que quería y me di cuenta en ese momento que quería. Y el 11 de agosto de este año en este sitio, que ha sido maravilloso. Me vi rodeada de toda la gente que quería y me vi apoyada por muchísima gente. Y en un sitio que para mí, no sé, reúne las condiciones de todo de lo que es Tabata, del espíritu de Tabata. Pues las Christmas de Guam, porque esas navidades durante varios años, esa es la banda sonora de todos mis amigos en Navidad, nos unían a todos. Me emociono un poco porque ya casi no nos vemos todos, pero era mágica la Navidad. Desde que nos daban las vacaciones hasta que teníamos Reyes, esa canción nos recordaba cuando nos reuníamos todos, cuando hacíamos cenas todos, de momentos quizás que no volverán, porque ya todos hemos cambiado. Pero es muy emotiva para mí esa canción. De hecho, sigo poniéndola toda la mañana. Puedo contarte un montón, lo que pasa que hay que gestionar lo que te cuento. Pues mira, algo que pasó hace nada, hace 15 días, que está muy reciente, una mujer vino de casualidad, según ella se le cayó ahí una, se le rompió la bolsa del Mercadona en la puerta de Tabata, entonces yo salí a ayudarla y la señora me dio las gracias y se fue, pero al día siguiente vino. Y me dijo que había estado todo el rato pensando en el sitio y que sabía que yo la podía ayudar y que en este sitio la podíamos ayudar. Realmente esa mujer en ese momento necesitaba mucho cariño, estaba pasando un momento malo, estaba sola. Estuvo una hora aquí y dijo que aquí tenía unas sensaciones que se le había quitado su angustia, su pena y que se iba... Como si le hubieran dado un masaje en el alma. Y eso me llegó, porque un masaje en el alma, una de los eslogans que tengo es masaje de cuerpo y alma. Entonces dije, ha conectado, esta mujer no me conoce, no conoce Tabata, y ha conectado con lo que es la esencia de Tabata, el masaje del alma. Y fue muy chulo para mí, la verdad. Sí, sí, además ha seguido viniendo la mujer y me ha enviado mucha gente y bien, bien, eso fue bonito. Eso fue algo que se puede contar. La última canción, Viva la Vida, de Coldplay. ¡Puaf! Esta canción, tengo recuerdos agridulces. Era una canción que a mi padre le encantaba. Y curiosamente yo la tenía en el móvil y en el último suspiro de mi padre, que estaba yo con él, sonó. Entonces, me recuerda bien a mi padre y porque esa canción yo me la pongo, me motiva mucho.
la pongo muchas veces por la mañana cuando me levanto. Pero por otro lado, me revuelve un poco, me pone un poco triste. Pero bueno, al final, como me motiva, puede más la motivación que la tristeza con esa canción. Por eso te la he elegido. Es un especial, por eso. Pues primero empezando a mejorar cada uno e intentando ver en lo que fallamos cada uno. Y yo creo que con las pequeñas acciones de cada día podemos mejorar. No pensar, no, esto es lo que pasa, aquí no me pilla, está lejos, sino intentar que en tu pequeña parcela, en tu pequeña casa, en tu pequeña familia, en tu pequeña grupo de amigos, intentar hacer lo correcto. Perdonar, comprender. Es que yo creo que estamos crispados porque no vemos en los de enfrente lo que les pueda pasar. A veces, joder, esta persona qué estúpida es, qué tal, y realmente lleva detrás muchas cosas. Es difícil cuando tú también estás crispado por otras cosas y tal, pero yo creo que si vamos, no grandes logros, no grandes cosas, sino cada uno en su pequeño sitio, hacer el bien. O sea, si se le cae a una señora una bolsa, la ayudas. Si ves que tienes que sonreír a alguien, le sonríes. Y no sé, pequeñas cosas. Yo creo que con pequeñas cosas todo el mundo movíamos el universo. Eso es lo que creo. Sigue siendo magia. Era magia al inicio. Sigue siendo magia ahora. Y no es que le falte magia, es que le hemos quitado la magia a nosotros. Si seguimos creyendo en la magia aparece. Es así. Los que creen en la magia la encuentran, los que no, no. Y es mágico el mundo, es mágico. De hecho, todavía hay pequeñas cosas en el telediario, de vez en cuando ves algo de una persona que ha arriesgado su vida por otra, de una persona que ha donado anónimamente un dinero, de todavía, mientras todavía, aunque solo sea una noticia, una, cada X tiempo, la tengamos, vamos bien, vamos bien. Esperemos que sean más. Hola, soy Anaís. Trabajo en Tabata. Tabata es mi centro. Es un centro especial, no por cómo es ni por nada, sino porque tratamos a la persona de tú a tú y hacemos personalizable cualquier trabajo, tanto de estética como de masajes, como de otro tipo. Me gustaría que vinierais a conocernos, por lo menos, y si os gustamos, pues tenemos mucho tipo de trabajos, de belleza, interior y exterior. Terapias holísticas, masajes ayurveda, cosas de la India y un mundo esotérico que es muy importante. Así que si quieres venir y conocernos, solo por pasar no te vamos a cobrar. Aquí estamos en Tabata, belleza interior.